Un joven es devorado durante la celebración de su graduación en las Bahamas. Comenzamos con el vídeo. Y es que la última vez que vieron con vida al joven Cameron Robbins fue la semana pasada tras saltar desde un barco aguas de la isla de Atoll, en las Bahamas. Se encontraba de celebración con sus compañeros de clase y acababan de pasar 3 días desde su graduación. El joven de 18 años, de Luisiana, y prometedor jugador de béisbol, al parecer respondió al absurdo y peligroso reto de saltar al mar en mitad de la noche. Desde ese momento, nadie más ha vuelto a saber nada de él. Y es que a través de las redes sociales se está viralizando un inquietante vídeo que ya se ha convertido en viral y el cual está generando una oleada de especulaciones sobre las circunstancias que rodean su desaparición, con muchos de ellos apuntando a que podría haber sido completamente devorado por un tiburón. En el vídeo se puede observar al joven Cameron Robbins nadando en el agua ante una oscuridad casi plena, mientras escuchan los gritos de los demás jóvenes. Tal y como se puede observar en el vídeo, tras dar alguna brazada, el joven se queda completamente quieto durante un breve instante, y de pronto cambia completamente el sentido de dirección que seguía, alejándose del salvavidas que le habían lanzado. Algo que ahora, para muchos, induce a pensar que había visto algo en ese punto de lo que pretendía huir. Además, muchos internautas apuntan, tal como se puede observar en el vídeo, una especie de movimiento en el agua, justo entre el salvavidas y él, por lo que muchos señalan que podría tratarse de un tiburón. Según las primeras informaciones, en un ambiente festivo y en el que probablemente no faltaba el alcohol, a modo de broma le habrían retado a dar el salto, y este no lo dudó. Además, a todo esto hay que añadir que ya desde principios de esta semana, Raymond King, comandante de la Real Fuerza de la Defensa de las Bahamas, había advertido de que esta agua estaba completamente infestada de tiburones, concretamente donde se lanzó este joven. Sin duda alguna se trata de un reto y un salto que le ha costado la vida. Una vez expuesto los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.